Antes de la tremenda traición y las cirugías, así es como lucía Carla Panini antes de todo lo que hizo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Definitivamente el aislamiento nos ha traído muchísimas cosas, desde encontrarnos a nosotros mismos hasta convivir con nuestra familia a un nivel que jamás nos hubiéramos imaginado. Y es que gracias a todo el tiempo libre que tenemos, varios cibernautas se encargaron de reavivar la polémica entre Carla Panini y Carla Luna. Desde que se reavivó esta traición, la comadre güera no ha dejado de ser tendencia en redes sociales. La verdad es que se ha dicho de todo sobre Carla Panini. Y ahora, justo en estos momentos, surgieron unas fotografías, las cuales reflejan el cambio radical que ha tenido después de que se sometió a varias cirugías. En una imagen que divulgó un usuario de Twitter, se puede ver a una Carla Panini con una apariencia totalmente distinta. Obviamente sí, la fotografía es de muchos años atrás y de hecho Carla Panini se ve muy chiquita. Aunque sí se le ve uno que otro rasgo muy similar a la que es ahora Carla Panini, muchos usuarios empezaron a notar las diferentes cirugías. Por ejemplo, que se sometió a una operación de nariz, además de que es obvio que se aumentó el busto. Justamente hubo varios comentarios que llamaron demasiado la atención. Por ejemplo, unos que dicen lo siguiente: ¿y la conciencia para cuándo se la opera? Esto explica muchas cosas. Es otra persona que sí tenía alma, porque a la de ahora no solo le cambiaron su físico, sino que le quitaron el alma por completo. En estas dos imágenes se puede ver a Carla Panini, muy joven, castaña, con un estilo completo y totalmente diferente, y otras facciones. Yo creo que si ponemos a la Carla Panini de ahora y a la Carla de antes, hay muy pocas similitudes. Muchas personas eligen someterse a una cirugía, ya sea para corregir uno que otro detalle o para acentuar la belleza. Pero en el caso de Carla Panini, ella sí llegó con el cirujano y le dijo: ¿sabes qué, papacito? Quiero ser alguien completamente diferente. Precisamente estas imágenes datan de cómo era Panini en sus inicios en el club, el programa donde conoció a Oscar Burgos, con el cual estuvo casada durante un tiempo y hasta tuvieron un hijo. Hasta el momento la conductora no se ha pronunciado respecto a sus fotografías, pues cabe destacar que su cuenta oficial de Instagram fue deshabilitada y aparentemente únicamente utiliza Twitter. Y fue precisamente en esta plataforma donde nuevamente el nombre de Carla Panini se vuelve tendencia. En un video pasado ya te había hablado de cómo a Carla Panini le gusta predicar con su ejemplo frente a su iglesia cristiana. Pues ahora un usuario de Twitter divulgó unas fotografías en las cuales se puede ver unas capturas de pantalla de una conversación en WhatsApp en las cuales le reclaman a Panini acerca de todo lo que está viviendo y le mencionan que no puede regresar a su iglesia. Aparentemente la persona con la que está hablando Panini se llama Cristina. Al inicio de la conversación, esta persona le comenta a Panini que si ya vio los mensajes que subió la familia de Luna. A lo que Panini le responde: no estoy pendiente de eso, ¿para qué me escribes? Después esta persona le contesta con un mensaje que obviamente fue tachado y al final la palabra decepción. Después Panini le contesta: no tengo nada que decir. En estos momentos me importa la gente que me conoce y no pone en duda mi persona. Seguramente vas allá a hablar con Rubén y luego vienes aquí. No se vale, Cristina. Voy a darle comida a Isabela. Sabes dónde vivo y si quieres vienes, pero no es un buen momento. Imagínate cómo está Américo con este resentimiento, porque finalmente esto le afectará a sus hijas. Yo soy adulta y sé llevar el resentimiento de la gente. Te dejo. Después la usuaria le contesta: de verdad estoy decepcionada, pensé que éramos amigas, tengo el corazón roto de saber que te defendí y que ahora me salgas con todas estas cosas. Neta, Carla, mejor ya no te escribo y no necesito ir a tu casa para nada. Ahí queda esto, solo prepárate psicológicamente porque se te viene el conflicto. Carla responde con un: yo con Dios, ¿quién contra mí? Bye. Después se viene un tremendo mensaje de Carla Panini, el cual dice: tú eres cristiana, tú sabes que debo someterme y humillarme solo ante Dios. ¿Crees que me voy a poner a discutir públicamente y hacer comunicados? El Señor no está de acuerdo con este tipo de acciones, te pido que tú tampoco seas del montón. Ya basta de esto, han pasado 3 años y siguen enganchados con lo mismo. A lo que la usuaria le contesta: solo te puedo decir, Carla, que no puedes ir a la iglesia mañana.
a tratar de convencer a nadie. Y tampoco tienes permitido dar testimonio. Si es un testimonio a base de mentiras, sé honesta que en la casa del Señor aceptamos a todo aquel que esté arrepentido y muestre desde su corazón lo que siente. Mañana hablamos en la iglesia y lo lamento, pero esto será reportado. Tenemos reunión con el pastor para evaluar tu posición y ver qué es lo que se hará al respecto. Te aconsejo hablar con honestidad y asumas las consecuencias de tus actos. No puedes estar en la reunión, es solo entre pastores. Justamente en la siguiente fotografía, se puede ver cómo Carla Panini le reclama a la usuaria que ella está recibiendo captura de pantalla de la conversación, a lo que Panini le contesta: Cristina, me acaban de pasar capturas de nuestra conversación. ¿Es neta? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Estás usándome para conseguir seguidores? ¿Es neta? Respóndeme. Después de esto, la usuaria le dejó de contestar a Panini, pero acto seguido, la usuaria subió otras conversaciones, en las cuales la usuaria está hablando con Américo. En esta conversación la usuaria dice: qué feo, Américo, que tengas que comprar la iglesia con gente corrupta para ganar credibilidad. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dinos aquí abajo en los comentarios, ¿tú qué opinas de cómo se veía antes Carla Panini? ¿Crees que se ve mejor ahora o antes de hacerse todas esas cirugías? Además, dime en los comentarios, ¿tú qué opinas acerca de la conversación que se filtró en redes sociales? Recuerda que para que no te pierdas ni un solo video que subimos, en Facebook lo único que tienes que hacer es dar clic aquí, en seguir. Si nos estás viendo en YouTube, presiona el botón de suscribirte que está aquí abajo, además de activar la campana de notificaciones. Nos vemos muy pronto. Bye.